Hoy presentamos un proyecto muy interesante, que es una mesa iberoamericana de trompeta en línea, donde nos congregamos varios maestros del mundo de la trompeta, sobre todo de España, Francia, Centroamérica y México, por supuesto, ¿no? Entonces es una mesa que nosotros aprovechamos el momento de esta circunstancia del coronavirus. De todos modos, son actividades que hacemos normalmente hoy en la Unidad Académica de Artes, como puede haber una titulación desde España, como puede haber un encuentro iberoamericano internacional de trompeta, y en este caso una mesa redonda que se da por esta inercia que se vive mundialmente, ¿no? Entonces, platicando con nuestros colegas, dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos y seguimos trabajando como se hace costumbre? Y es como congregamos este conjunto de un sinnúmero de más gente que se va a congregar. Por el caso de las tecnologías en vía Skype, pues tendremos la oportunidad de estar conectados hasta 50 ventanas. ¿De dónde? Pues no sé, no sabemos de dónde exactamente. Hoy abrimos la convocatoria, que la cerramos el próximo miércoles, y creo que va a haber mucho interés por parte de todo el mundo por escuchar esta charla, esta mesa redonda sobre puntos interesantes de la trompeta. Y insisto, viendo desde esa transversalidad donde hoy nuestra unidad académica aquí en el estado y en muchos estados y muchos lugares del mundo, hay que decirlo, es punta en cuestión de cómo llegar a otros lados y empezar a esta moción que hicimos de captar talento y sobre todo de exponer el talento de los universitarios. Y un momento de eso estarán nuestros jóvenes en línea también presentes, uno de ellos Moisés Aguirre Cerros, que hoy mismo se encuentra estudiando en Austria, estará también incluido y hablará su experiencia de haber sido reclutado, decirlo así, desde 2012 por nuestra universidad, y toda su trayectoria ha sido en línea, y hoy mismo se encuentra siendo uno de los íconos por la edad de él en la cuestión académica a nivel Europa.